tienen papel para hacer pasteles, papel blanco? En la línea 1 están esos. En la área de produ. En la 1. Ahí tú lo encuentras. Ok, gracias. Bye.
pasando. No. Hay allí. Vámonos, vamos para acá. Empezar eso temprano. Miren, mi gente. Bota. Media. Panties media. Bota tiene que ser calentita. Falda, pues uso falda. Suéter. Manga larga. Y el coco por allá lo puse. Ya fue al supermercado. Tengo los guineos. Tengo la yatilla. Tengo la calabaza. Tengo el papel. El hilo. Plátano. Y vamos a meter mano ahora. Vamos a montar. Ok. La yatilla. Okay. Bueno, mi gente, aquí estoy en la labor, produciendo, mandando, y le iba a dar un tip a ustedes. Ustedes ponen los guineos cuando estén con la cáscara en agua un poquito tibiecita y sal, se le hace más fácil sacar la cáscara. Otro tip es que si van a usar un cuchillo, se supone que ¿verdad? Usemos guantes para que la mancha del guineo no nos manche las manos, pero no se lo puse al cuchillo y el cuchillo se me llenó, y aunque lo lavado está... Lleno, solo le puse este guante limpio para cuando coja ahora seguir pegando, porque se me está pegando las manos la mancha. Porque usé guante para montar los guineos, pero no le puse guante aquí en el mango. Y por más que lo lavo, está la mancha. Se me está pegando las manos, le puse entonces un guante limpio para seguir picando los demás ingredientes. Seguimos con el proceso. Así lo pico. Así va saliendo. Habían echado los guineos. He hecho aquí. Le pongo esto. Y vamos a prenderla. Se cambia. La masa. Así que cuando termine, les dejo ver. Pero se echan así, pedazos. Y se tiene que estar aplastando con esto para que, ¿no?, en el fondo, pues, se guaye. Mi gente, miren. Miren. Una masa suavecita. No tiene, no sale con grumos. Ni pedazo grande, todo sale bien. Bien guayadito. ¿Lo ven? Y que la máquina promete. Pero hay que echarle de poquito a poquito, porque como lo que tiene son dos guayitos adentro, pues hay que echarle. Pero nada, lo importante es que guaye bien y que salga la masa bien. Y aquí. Y ustedes saben. Después con sigue el proceso, pues le sigo grabando. Esto es masa para los pasteles boricua. Aquí hay yuca, guineo, un plátano y calabaza. ¿Ok?